Para que mira que está. Está muy lindo todo, ¿verdad? Mira esas casas ahí arriba del. This house. Yeah. These los techos sí que son muy inclinados, son para la nieve. Que la nieve caiga, no se queda acomodada arriba. Bueno, vamos loma arriba. Buenos días, otro día más. Estamos en este se llama Raccoon Mount Campground. Está en Chattanooga, Tennessee. Estamos aquí desde ayer. Esto estaba precioso, precioso aquí, bien limpio. El parque está limpiecito. Tiene muy bien orientado. Tiene laundry, tiene shower. Allí está, este es el área de la piscina. El área de la piscina. Allá está lo que es los baños. Con shower y tiene para lavadora y secadora. Este es el parquecito. Daddy, mira, eso es un monkey. Son monkeys. Un parquecito pequeño aquí para los muchachos, para que jueguen. Daddy, más los vistazos. Ven, Daddy. Para, ven, ven para acá, ven. Se queda para swing. Daddy. Aquí está las casas. Hay muchas casas privadas que están en la misma loma. No ven el agua, hay agua por ahí. No la sienten. Yes. Miren qué lindo está esto aquí. Daddy, entonces ya el agua se va a dormir. Lindo, lindo. Hoy es viernes. Estaba medio vacío. Ayer estaba bien. El parque estaba bien, habían. Pero hoy están llegando bastante gente. Ven, ven para acá. Están llegando bastante camper. Entonces ha llenado un poquito. Y estoy mirando y que siguen llegando gente. Pero no, vamos a seguir, compramos las entradas para ir a Ruby Falls. Que está como a 4 millas de aquí, está como a 4 millas. Pues allá. No creo que se vea aquí, pero es allá en la punta. De la montaña que está allá. Así que manténganse ahí sintonizados que para que no se pierdan la cueva Ruby Falls. Thank you.
No sé si pueden ver allá arriba. ¿Qué país es para donde voy? Ese se llama Raccoon Mount View o something like that. Algo de eso, no me acuerdo bien. Tengo que buscarlo ahí, del lugar, en el video. Vamos para allá. Todo completo, todo. Toda la redonda. Montaña, todo. ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, estoy en la cima de una montaña de Raccoon. Esta se llama Raccoon Mount Visitor Center. Mira para allá. My gosh. Amazing. Está increíble. Wow, está bien, bien impresionante. Está impresionante, Tacho. Ahora nos, ahora. Ruby Fall es una cascada. Una cascada que está adentro de la misma montaña. Y esa montaña que está ahí, esa que está ahí se llama Lookout Mount. So, vamos para allá porque allá es donde está la cueva. Con la cascada dentro de la cueva. Ese lago está encima de la montaña, de la montaña donde ustedes vieron que estábamos ahora mismo, donde yo estaba ahí ahora mismo. Esto es más atrás, un poco más atrás, manejan más adentro, un poquito más. Mira, esto está encima. Es increíble. Tal vez para muchos de ustedes que han venido aquí ya dirán, oh, eso no es nada, eso es algo normal. Pero para mí, que soy de la Florida, que nunca he visto montañas, nunca he visto cosas así como esto, esto para mí es súper impresionante, ¿sabes? Es bien, muchos años en este país que no haya tenido la oportunidad de visitar todos estos lugares, eso es como que, eso para mí es como wow, ¿sabes? Algo bien. Espero que estén impresionados igual que yo, a los que nunca han podido venir para acá, para Tennessee o para las montañas, que se sientan igual que yo y manténganse ahí.
Seguimos. Así es como funciona. El agua está arriba de la montaña. Baja. Pasa por el generador. Y va para el... que es el Tennessee River, o va para el río. Hace como una recirculación y produce energía eléctrica. ¿Ves? Eso es lo que está adentro, que produce energía eléctrica. Yeah. Manténgase ahí. Ahora ya nos tenemos que ir, porque a las 4 tenemos que estar allá en Ruby Falls. O sea, tenemos que irnos, si no me queda un rato más aquí. Esto está para quedarse aquí, sentado por lo menos, una hora aquí, tranquilo. Aquí está bello, está esto aquí. Vale, nos vemos. Thank you.
Finally, estamos adentro del agua. Ya estamos adentro. Rising up from the banks of the Tennessee River and stretching 80 miles southwest into Georgia and Alabama, Lookout Mountain features extensive cave systems, including the Lookout Mountain Cave. Throughout history, the natural opening of the Lookout Mountain Cave on the banks of the Tennessee River allowed easy access for early Native Americans in the region, whose folklore and legends included tales of miles of underground passageways, bottomless pits, subterranean rivers, underground waterfalls, and lakes. And here we are. Easy. Explain that in more detail. Ah. What's that? Mira, mira para arriba, mira. Mira.
cool down, cool down. Thank you.
¿Viste? Bueno, ya salimos de ahí. Estuvo bueno. ¿Sabes? Estuvo bien. No es una gran cosa. No es una wow, pero sí, está bonito. Me gustó mejor la cueva que fuimos ayer, que está en el RV Park. Raccoon Mounts y Cave, que está en el mismo RV Park. Ese está mucho mejor que eso. Y valen lo mismo, $20, $21. Pero sí, aquel está mejor. Este está más o menos, pero no una gran cosa, está bien. Pasable, pero... Mira. Otro día más. Aquí estamos a la altura que se ve toda la ciudad. No sé si ustedes se podrán ver de la cámara, pero... Bueno, aquí vamos a cerrar el día de hoy. Eso sí, hay un millón de gente adentro, mucha gente. Mucha gente adentro, demasiada. Cada tour son como 45 personas, o es bastante. Bueno, espero que les guste el video. Manténganse sintonizados para los próximos videos. Muchos videos más por ver. So, espero que les guste y gracias por ver el canal. Dame un like, un thumbs up y bueno, disfrútenlo. Subscribe, no se olviden de suscribirse. Gracias, nos vemos. Vamos, que está guinando hasta que se saque de frente. Forever, ever, or never mind. Oh, I.